Después de la controversia sobre los antojos de cariñitos que supuestamente menciona el presidente Rodrigo Chávez en un audio que se publicó en La Nación, ¿qué es el BCIE y por qué se da $1,000,000 a los gobiernos? Si usted también tiene esta duda, no se preocupe que aquí le ayudamos. Este es un organismo financiero regional que promueve las inversiones y la oportunidad de desarrollo en temas como infraestructura, agricultura, entre otros. Aquí algunas respuestas y datos interesantes sobre esta entidad. Países miembros. Tiene su sede en Tegucigalpa, Honduras. La sede no está en Costa Rica. Sí hay una oficina regional aquí en Costa Rica, en San Pedro. Y bueno, aparte de los 5 países centroamericanos, son miembros también Costa Rica, Dominicana, la República de China en Taiwán, no China continental, sino Taiwán, Argentina, España, la República de Corea. Y hay 2 socios muy pequeñitos que son Belice y Cuba. ¿En qué consiste este beneficio de $1,000,000? No es necesariamente al inicio de los gobiernos, ni es un millón por todo el gobierno. Es, se les da a los gobiernos y si ejecutan el millón y presentan las liquidaciones correspondientes, se puede negociar otro millón. No es la única ayuda, digamos, no reembolsable, o sea, la única regalo, para decirlo así, que se da. Pero ha adquirido cierta importancia por su magnitud. ¿Cuál es la importancia del BCIE para Costa Rica? La importancia es que nos permite adquirir fondos a tasas de interés mucho menores de las que Costa Rica tendría que pagar si va a los mercados de capital por la calificación del banco. La segunda ventaja es que el BCIE no pone de condiciones ideológicas, lo que le decía antes. La tercera ventaja es que es de los países que lo necesitan. A lo largo del tiempo el BCIE ha financiado hospitales. Si usted ve el hospital de Siquirres, el hospital de Liberia. ¿Cuáles son los retos que enfrenta Gisela Sánchez como la nueva presidenta del BCIE? Y liderar el proceso de meterle ética al banco. El banco, con la presidencia saliente y mucha cultura de algunos directores, es un banco muy corrupto. Los indicadores financieros del BCIE, como el índice de gasto administrativo, el índice de eficiencia operativa, están en peligro de llegar a niveles que podrían afectar la calificación AA. Y eso tendría un impacto en las tasas de interés que el BCIE debe pagar para endeudarse, que es la plata que utiliza para prestarle a los países. Entonces las tasas de interés de los países se verían elevadas. Según datos del BCIE, el capital de Costa Rica representa $714 millones y cuenta con pagos al capital de más de $130 millones hasta el 2021.